propia anestesia. ¿Qué es? ¿Una enfermedad? Considéralo un don. No, si encima tendremos que dar las gracias. La naturaleza se ha puesto en contacto con nosotros. ¿Y qué quiere? Quizás solo quiere que sepamos que está ahí, que tomemos conciencia. ¿Qué hace cualquier ser vivo cuando se siente amenazado de muerte? Defenderse. ¿Cómo se defiende? Atacando. Huyendo. Eso depende. Atacas cuando crees que puedes vencer. Si no, sales echando leches antes de que sea demasiado tarde. ¿Y por qué no hablar? Hablar. ¿Como otra opción, digo? Negociar, proponer, hablar. Las guerras siempre acaban con una conversación de paz, ¿no? O con una rendición. En esta guerra no hay vencedores. Pensad que el planeta Tierra es un ser vivo que está intentando defenderse. Se siente atacado. Podría acabar con todos nosotros, pero elige otro camino. Está comunicándose. Nos está diciendo que ya basta. No sé. Todo esto es muy raro. Yo nunca me he creído estos rollos místicos. Soy una persona muy práctica. A mí me gusta el progreso. Así que no voy a empezar a vivir ahora como una salvaje porque la naturaleza me lo esté pidiendo telepáticamente o como sea. No creo que esté pidiendo tanto. Solo un pequeño cambio de conciencia. Ahora vamos en un coche, ¿no? Eso es progreso. Nadie nos dice que tengamos que renunciar a él. O sea, se trata de la evolución de los coches. Estamos hablando de la evolución de las personas, no de las cosas. ¿Y por qué nos persiguen? Porque nos tienen miedo. ¿A nosotros? ¿Pero qué daño podemos hacerles si somos gente normal? Sois las primeras personas que han tomado conciencia de que hay que cambiar la relación con la naturaleza. Eso les preocupa. ¿Les preocupa por qué? Creen que si el mundo cambia, ellos ya no tendrán tanto poder. Y van a hacer cualquier cosa para que eso no ocurra. ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Ya estamos llegando. Ese es nuestro comando antidrón, pero ya los conocéis. Podéis quedaros ahí, tenéis todo lo que necesitáis. ¿Quién te ha dicho que queremos quedarnos? Ni siquiera nos has dicho dónde estamos. Pensé que querríais saber más sobre nosotros, pero si queréis os puedo llevar de vuelta a la ciudad. Yo quiero descansar. Bueno, supongo que por quedarnos una noche no pasa nada. Aún no nos has dicho qué pretendes de nosotros. No pretendo nada, es vuestra decisión. ¿Decisión sobre qué? Hay mucha gente que está sintiendo ese cambio de conciencia, pero no saben qué les pasa. Ayudarles es ayudar a la naturaleza. Esa es vuestra decisión.